¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy le echaremos un vistazo al juego de Twister más pequeño del mundo. Con todo este tiempo que llevamos en cuarentena durante la pandemia, muy seguramente hayan encontrado maneras de divertirse y pasar el tiempo. Ya sea jugando videojuegos, estudiando, leyendo un libro, escribiendo historias, lavando platos, barriendo, trapeando, planchando, recogiendo las popos del perro. Sí, todo eso está muy bien, agente Ross, pero yo estaba hablando de la parte divertida. Ah, pero es que yo me divierto lavando trastes. Qué bueno, en ese caso hay bastantes mamás que te quieren en su casa. Pero yo iba a sugerir algunas otras actividades más divertidas, como los juegos de mesa o los juegos en familia. Seguramente ustedes ya conocen y ya han jugado el juego de Twister, en donde tienes que poner las manos y los pies en los círculos donde te salga la ruleta. A mí me encanta ese juego. Lo malo es que el Twister original es demasiado grande para mí. Yo soy solamente un juguete. Así que por esa razón conseguimos el Mini Twister, el juego oficial de Twister más pequeño del mundo, en versión para juguetes como yo. ¡Y como yo! ¡Y que me mua! En el empaque vemos que en realidad este juego de Twister está hecho para las manos y los dedos. Pero ¿quién dice que no lo puede jugar un juguete también? Según la caja, este juego es de 3 años en adelante. De este lado tenemos el código de barras y vemos que es un juguete oficial de Hasbro Gaming. Y en la parte de atrás tenemos una imagen con todo lo que incluye y una descripción de todo lo que incluye. Básicamente incluye un tapete, 2 pares de calcetines y una ruleta. Lo mismo que el Twister original, pero este te viene con calcetines. ¡Qué buena onda! También dice que incluye un libro de 32 páginas, no sé cómo va a caber ahí. Y luego el empaque se contradice a sí mismo, porque por enfrente dice que es de 3 años o más, y aquí dice que es de 6 años o más. Decídanse, 3 años o 6. Y como ven, este juego nos costó $7.95 en Estados Unidos. Es su equivalente a $10.50 canadienses. Ah, veo que estás aprovechando los efectos especiales. Por supuesto, son de Filmora. Es cierto, lo que me recuerda que antes de seguir con el Twister, queremos darle las gracias a Filmora por patrocinar este video. ¿Eso significa que ya puedo decir? Sí, así es. Este video fue patrocinado por el editor de videos Wondershare Filmora. Filmora es un editor de video súper genial y súper sencillo de usar. De hecho, es el editor que yo mismo uso desde hace más de un año, y créanme, si el agente Ross y yo pudimos aprender, cualquiera puede aprender. Eso es muy cierto, si él pudo, cualquiera puede. El editor de Filmora te permite recortar escenas de tus videos que no te gustaron al momento de grabar para que te queden perfectos. Te permite agregar y editar música, y además cuenta con una gran selección de efectos de sonido. Y además puedes agregar miles de efectos para hacer tus videos aún más geniales. Por ejemplo, mis favoritos son los títulos con efectos de entrada, como la introducción del noticiero de juguetes. También me encantan las imágenes que puedes agregar en el video para que aparezcan de la nada. Y así te llenes de personajes como ¡ay, calamardo! ¡Ay, calamardo! ¡Ay, calamardo! ¡Ay, calamardo! ¡Ay, calamardo! ¡Muchos calamardos! Y en mi opinión, el mejor de todos, tiene la opción de pantalla verde, para quitar el fondo y agregar efectos especiales a tu video. Además, Filmora está en constante actualización para ofrecer nuevos efectos y nuevos film stocks, que son paquetes especiales temáticos para la ocasión. Así que si estás buscando un editor de videos profesional y fácil de usar, Filmora es la mejor opción para ti y para mí. ¿Escuchaste, calamardo? Como la pizza de Don Cangrejo. Así que te invito a descargar la prueba gratis en el link que dejaré en la descripción del video. Y si les gustó mucho, pueden comprar la suscripción anual o la suscripción de por vida. Descarguen Filmora y sus videos lucirán como yo. ¡Cuchao! Y regresando al Twister, ¡vamos a abrirlo! Vamos a ver qué elementos nos vienen en esta cajita. Muy bien. Y parece que tenemos un librito. Por aquí está la ruleta. Tenemos el tapete. Y lo que parece ser 2 pares de calcetines. Órale, se parecen a los de Bob Esponja. Bueno, pues para empezar tenemos este librito de instrucciones del Mini Twister. Y como ven, tenemos ahí a 2 personas jugando al Twister. Y ese señor en la portada tiene cara de ¡quita tu tlacelo de mi cala! Nomás no te vayas a echar un pedorrín. ¡Mala suerte! ¡Acabo de comer frijoles! Ya valió. Bueno, pues aquí leyendo el libro no hay mucho que ver más que instrucciones que ya conocemos del clásico juego. Lo más divertido es la portada. De todas formas, si están interesados, lo voy a ojear un poco para que vean lo que contiene. Mini Twister. Ahí tenemos que es de Hasbro, el contenido, introducción, cómo comenzar, variaciones en el juego clásico y cómo jugar Mini Twister, hasta la página 23. Vamos a ver qué tenemos. Bien, pues aquí tenemos la introducción que dice que es un juego de más de 50 años, habla del tapete, otra vez los señores de la portada. ¿Que no basta con una portada? Y aquí hablan que en 1987, 160 estudiantes de la Universidad de Massachusetts rompieron el récord del juego de Twister más grande del mundo. Y ahora, claro, le estamos echando un vistazo al más pequeño. Después tenemos aquí cómo comenzó el Twister en 1964. Más historia. Más historias, si la quieren leer. Tal vez después el agente Ross se las cuente.
Muy bien, ahí tenemos el clásico juego. Otra vez los señores de la portada. Y otra vez están en la ruleta. ¿Qué les pasa a esos señores? Están en todas partes. Muy bien, aquí dice que en 1967 más de 3 millones de Twister fueron vendidos. Wow, esos son bastantes. Muy bien, tenemos variaciones en el juego clásico. Más cosas, 2007 de Hasbro. Otro dato curioso, pero esta vez del tapete de Twister más largo del mundo, que mide 27.159.616 pies cuadrados. Más información. Más información, aquí viene cómo jugar, con los dedos. No creo que sea tan complicado. Muy bien, más instrucciones. Más instrucciones, más instrucciones. Y listo. Ahora sí a jugar. Ahora por aquí tenemos la ruleta, como pueden ver está adaptada al juego de las manos, porque tenemos aquí el dedo índice, el dedo anular, el dedo del medio y el dedo chiquito. Como ven tenemos los cuatro colores para cada dedo y tenemos la flecha, que se supone que tiene que girar, y por ejemplo aquí nos toca rojo dedo chiquito. ¡Uy, se movió! Ahora dedo en medio amarillo. ¡Hey, qué coincidencia! ¡Yo tengo un dedo amarillo! Después tenemos el tapete en esta bolsita, así que vamos a abrirlo. Viene enrolladito y se hace más grande, pero aún así está chiquito. Muy bien, aquí tenemos nuestro tapete del Twister, que en este caso parece la servilleta de Twister. Y finalmente en la bolsita tenemos nuestros dos pares de calcetines, un par azul y un par rojos. Entonces vamos a abrir estos calcetines. Muy bien, y aquí tenemos dos calcetines azules y dos calcetines rojos. Bueno, con líneas azules y con líneas rojas. Y vamos a ver, ¿vienen pegados? No vienen pegados. Y se supone que para jugar te tienes que poner los calcetines en los dedos. Entonces vamos aquí a ponerle el calcetín al dedo, que parece un sombrerito. Oigan, este es el dedo y este es un asalto. ¡Muy bien! ¡Dame el dinero! No sé por qué me acordé del yo soy tu dedo fiel. Y bueno, aquí está nuestra mano con dos calcetines rojos, que en realidad debería ir así para simular los pies. Y ahora los calcetines azules... ¿Dónde están los calcetines azules? Oye, misterioso, ¿has visto los calcetines azules? No los he visto. Entonces, ¿qué es eso? Son mis calcetas para dormir. Oye, oso malo, devuelve esas calcetas. Son mías, están bien cómodas. Devuélvelas para jugar Twister. Está bien, pero solo si el agente Ross también devuelve las suyas. ¿Agente Ross qué? Mire, Tito, ya estoy listo para jugar al Twister. Uy, parece que tengo niños. Pero bueno, ya que insisten tanto, ustedes van a ser los primeros en jugar al Twister. Sí, te voy a ganar, oso. Pensándolo bien, yo no quiero jugar. No soy una figura articulada, que digamos. Es cierto, no sería un juego justo. ¿Algún otro competidor que quisiera retar a la gente Ross? ¿Alguien? El que sea, ya está todo listo. Es evidente que todos tienen miedo de competir contra mí. Yo competiría contra ti, créeme. Pero ya me probé los calcetines y no me quedan en los pies. Solamente me quedan en las manos como guantes. Pero bueno, supongo que no habrá concurso. Un momento. Yo desafío a la gente Ross. ¿Y quién rayos eres tú? Algunos me conocen como el hombre del misterio. Otros me conocen como el varón fantasmal. Inclusive hay quien me llama la sombra de la noche. ¡Ulala, yo me la hago de aquí! Como ven, soy conocido de muchas maneras, pero aún así... Mis compas me dicen Luis. ¡Oh, canijo! ¡Luis! ¡Rosencio! Amigazo de mi vidaza. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cómo me encontraste? Te vi en unos videos de YouTube que dizque reseñando juguetes y dizque hablando inglés. Y ya tienes más de 100.000 suscriptores. Eres toda una estrella, mi roster. ¿Roster? Oye, amigo, yo sigo bien confundido. ¿Tú quién rayos eres? Oh, pues que te dije y no escuchaste, que yo soy Luis. ¡Sí, eso ya lo sé! Entonces, ¿para qué preguntas? Oye, es como tener otro agente Ross. No, es que yo creo que Tito se refería a cómo nos conocimos. Y es que Luis es mi mejor amigo de la secundaria. El roster y yo éramos bien traviesos. Siempre nos mandaban a la dirección. Oh, de hecho, solamente te mandaban a ti. Sí, cierto, tú eras bien tranquilo, pero era mi mejor amigo. Genial, más parientes. Bueno, ¿van a jugar Twister o no? Pues claro que sí, eso vine. Bueno, en ese caso, ponte estos calcetines y que comience el juego. Cuídame mi chaqueta, Paddington. No soy Paddington, soy misterioso. Órale, estos calcetines sí están bien cómodos. ¿Listo para perder, mi roster? Al contrario, estoy listo para ganar. Cabe mencionar que hicimos unos pequeños cambios a la ruleta, porque como recuerdan, tenía el nombre de los dedos, porque este juego se juega con las manos. Así que para adaptarlo a los juguetes, cambiamos los nombres como el juego original, con mano derecha, mano izquierda, pie derecho y pie izquierdo. Y bueno, dicho eso, ¡comencemos! Comienza Luis porque es el invitado. Pie izquierdo rojo. ¡Súper fácil! Ahora es el turno del agente Ross. Mano izquierda, amarillo. Apenas vamos empezando y parece que Ross ya se está cayendo. No, la clave es empezar bien mal para luego triunfar. Es el siguiente turno de Luis, vamos a ver.
Mano izquierda, verde. ¡Wow! ¡Pero qué flexible es ese Luis! Y ninguno de los dos tambalea. ¡Sorprendente! Es una vez más el turno de la gente Ross. Pie izquierdo, verde. Y no sé cómo hizo ese movimiento, pero lo hizo. ¡Lo logró! ¡Qué les dije! ¡Soy el rey del twister! Es el turno de Luis otra vez y vamos a ver... Pie izquierdo, amarillo. ¿Estás bien, Luis? ¡Simón! ¡Sí estoy bien! ¿Estás tambaleando mucho? ¡Sí estoy bien! ¡Sí! ¡Gané! Si alguien me ayuda, se lo agradezco mucho. Bueno, tal vez fue corto, pero fue un juego bastante divertido. Así que ya saben, con este mini twister pueden jugar con sus dedos, o con los Marvel Legends, o cualquier otro tipo de figuras articuladas. Y como vieron, jugar twister con tus figuras es bastante divertido. Solamente espero que no acaben como los de la portada. Oye, Luis, quita tus pompotas de mi cara. Y bueno, amigos, antes de irnos, pasemos rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mi amigo Joseph Gustavo Donch González. Saludos a mi amiga la poderosísima huesuda dramática. Saludos para mi amigo Rayo McQueen 95, Cachau no Cachinga. Saludos a mi amigo Liciano F09. Saludos para Alex AR Ale, Bulbasaur 17 Loquendera, Federico Fraga, Carlos Gamer YouTube y Megandroid YT. Saludos a mi amigo Aldo Norato. Saludos a mi amigo Paquito Chispa. Saludos a mis amigos Matías el Crack 2020, Jorge Salas, María Emilia Díaz de Argentina, Santi Flores y Tiziano el Oscuro Original. Saludos a mi amigo Games Kiwi. Saludos a mi amigo Oliver Jack Rodríguez Hernández. Saludos a mis amigos Ángel Live 125 YouTube, Rayito Pro, Red Mito y Ney Torres. Saludos a mi amigo Pan con Queso. Saludos espaciales para mi amigo Luis Sosa. Saludos a mi amigo Nicolás RM Ramírez. Saludos a mi amigo El Oso 007 de Monterrey, Nuevo León. Saludos para mi amiga Sofía MG. Saludos a mi amigo Edson, a Carlos Alejandro, a Santiago Tenorio de México y finalmente saludos a mi amiga Danita Ranita y a Jesús Valenzuela de México. Si no les ha llegado su saludo, les pido una disculpa y les pido que sean muy pacientes porque tenemos una larga lista de saludos. Pero no se preocupen, algún día llegará. Ustedes sigan comentando. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho el video al igual que yo. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál fue su opinión acerca de este minijuego. No olviden tampoco descargar la versión gratis de Filmora. Es una gran herramienta si quieren editar sus videos. Y ahora sí me despido de ustedes. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, amigos. ¡Dame mis calcetines! Este se quedan conmigo.